Queridísimos hermanos, hermanas, muy buenas noches. Con qué alegría nos encontramos para dar gracias a Dios por todos los beneficios que hoy hemos recibido. Seguramente muchos. Una bendición grande. Desde la mañana comenzamos a celebrar la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán y terminamos esta noche agradeciendo al Señor porque somos templos del Espíritu Santo. Y como templos, Dios hace morada dentro de nosotros. Por eso nuestra alabanza, nuestra glorificación, es hacer presente también esta manifestación de su amor dentro de cada uno de nosotros. Por eso recemos con alegría, hermanos. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reconozcamos humildemente ante el Señor nuestros pecados. Hagamos nuestro examen de conciencia. Revisemos el amor, el servicio y también la disponibilidad del corazón para amar. Para mostrar también el amor de Dios con nuestra existencia. Revisas con tu esposa, con tu esposo, con tu hijo, con tu hija, con mamá, con papá, con los abuelos, compañeros de trabajo, o sea, en el ambiente donde nos encontramos siempre, en las realidades que nos movemos, cómo transmitimos también a Cristo resucitado, la fe que se nos ha comunicado en el bautismo. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Si hoy hemos tenido preocupaciones o angustias, cantemos así, rezando. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta, nada te turbe, nada te espante. Solo Dios basta, la paciencia todo lo alcanza, Dios no se muda, Él es mi confianza. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta, nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Qué alegría experimentar la fe, la confianza absoluta en el Señor. Nada nos puede destruir, nada nos puede desanimar, porque el Señor está con nosotros. Por eso recemos así el Salmo 142. No me escondas tu rostro, ya que confío en ti. Señor, escucha mi oración. Tú que eres fiel, atiende a mi súplica. Tú que eres justo, escúchame. No llames a juicio a tu siervo, pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti. El enemigo me persigue a muerte, empuja mi vida al sepulcro, me confina a las tinieblas como a los muertos ya olvidados. Mi aliento desfallece, mi corazón dentro de mí está yerto.
Recuerdo los tiempos antiguos, medito todas tus acciones, considero las obras de tus manos. Y extiendo mis brazos hacia ti, tengo sed de ti como tierra reseca. Escúchame enseguida, Señor, que me falta el aliento. No me escondas tu rostro, igual que a los que bajan a la fosa. En la mañana hazme escuchar tu gracia, ya que confío en ti. Indícame el camino que he de seguir, pues levanto mi alma a ti. Líbrame del enemigo, Señor, que me refugio en ti. Enséñame a cumplir tu voluntad, ya que tú eres mi Dios. Tu espíritu, que es bueno, me guíe por tierra llana. Por tu nombre, Señor, consérvame vivo. Por tu clemencia, sácame de la angustia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No me escondas tu rostro, ya que confío en ti. De la primera carta de Pedro. Sean sobrios, estén despiertos. Su enemigo el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe. Señor, ayúdanos a dominar esta fiera que está a la puerta de nuestro corazón, que es este yo. Ayúdanos a desplazarlo para que tú ocupes todo el lugar de nuestro yo, o sea, el centro de nuestra vida. Solo así alcanzaremos la plenitud de la felicidad. Ten piedad de nosotros, Señor, que somos pecadores. Ayúdanos. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu, todos. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Te encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ilumina, Señor, nuestra noche y concédenos un descanso tranquilo, que mañana nos levantemos en tu nombre y podamos contemplar con salud y gozo el clarear del nuevo día. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Gracias por esa resonancia que colocas en los comentarios. Nos ayuda a todos a rezar. Es un salir de ti mismo, de ti misma. Y esa frase que colocas del Salmo, de la lectura breve, el responsorio, algo que el Señor, o lo que el Señor te haya inspirado e iluminado en esta noche. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que la alegría del Señor sea esta noche nuestra fortaleza. Podemos seguir en paz. Hermanos, seguir en paz. Quiero negarme a mí como tú, María, como tú. María, como tú, María.
Quien quiera seguirme, renuncie a sí mismo, cargue con su cruz cada día y sígame. La clave de la felicidad, hermanos. Feliz noche para todos, muy unidos en el amor del Señor, en los brazos de Nuestra Señora y de San José. San José ruega por nosotros.